el sacerdote en la práctica es lo que todo mundo dice constituye la iglesia. Y es cierto. El orden sacerdotal es un sacramento. Yo les he predicado mucho que cuál es la verdadera iglesia entre 40.000 diferentes denominaciones cristianas. La verdadera iglesia es la que tiene los 7 sacramentos que, entre otras cosas, el Concilio de Trento define. El día de hoy, en la teología moderna, modernística, todo es sacramento. El Concilio Vaticano II toma esa palabra en sentido amplio, no en sentido jurídico, no en sentido estricto. Dice que la iglesia es sacramento de salvación para todo el mundo. Esto es un modo, en literatura se dice, impropio, legítimo, pero poético, muy bonito. Pero no es lenguaje estrictamente teológico, dogmático. No, el Concilio Vaticano II no es un concilio dogmático, aunque tiene 2 constituciones que se les puso el nombre de constituciones dogmáticas, pero no tiene ninguna definición. El Concilio Vaticano II no tiene ningún canon que se obligue a creer bajo pena de excomunión. Si ustedes ven todos los concilios ecuménicos, Nicea, Constantinopla, Éfeso, otra vez Constantinopla, Nicoe, Calcedonia, termina. Luego, Coconico, Constantinopla, Constantinopla, otra vez Nicea y otra vez Constantinopla. Y luego, Laterano, 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 Ludovico, Lugdunum, Lugdunum, Viena, Constanza, Flolatrivava, Florencia, Trento, Tridento, Florencia, Laterano, Tridento, Vaticano, Vaticano. Todos esos concilios terminan con concretizaciones, formulaciones, fórmulas que llamamos cánones. El que no crea que en Jesucristo hay 2 naturalezas y una sola persona queda excomulgado, anátema sit. Esos son los concilios dogmáticos. El Concilio Ecuménico Vaticano II es un concilio pastoral. O sea, no tiene importancia para la dogmática, no definió absolutamente nada nuevo. Todo eso que se dice, hay algo nuevo, la colegialidad, no es colegialidad jurídica, no, es una participación jerárquica. Son palabras del mismo concilio, no se debe tomar en sentido jurídico, porque el Papa no es un colega de los demás obispos, no. Primus inter pares, que todos son pares, son iguales. Y él es el primero como el presidente, no. Ese lenguaje es muy equívoco, es muy ambiguo. Por ejemplo, ahora, ¿cómo se dice al sacerdote? El presidente de la asamblea. Al presidente de la asamblea. Eso significa que lo eligieron, que votaron por él y ganó él con un voto, ya ganaste todo. No. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. No.
El sacerdocio de Aarón comienza con el libro del Éxodo y termina con el Evangelio de San Mateo. ¿Cómo inicia el Evangelio de San Mateo? Con la genealogía de Cristo. Y ahí no sale Aarón. No, Aarón es de la tribu de quién? De Leví. Jesucristo es de la tribu de Judá. ¿Qué significa el orden de Melquisedec? En la misma epístola de San Pablo a los hebreos, y yo señalo lo que acabamos de escuchar, la tradición de la iglesia siempre le ha adjudicado la epístola a los hebreos a San Pablo, pero Pablo dice que no lo han podido demostrar, que no es de San Pablo. Contra la pesadísima, sólida tradición de la iglesia de que es de San Pablo, no se han presentado argumentos suficientes para quitarle esa autoría. Lo mismo a las epístolas, las demás epístolas de San Pablo. Los modernistas ahora dicen: esa no es de San Pablo, esa tampoco, y esa tampoco. Los evangelios no los escribieron los evangelistas, no. Nada más analizar el Evangelio de San Juan, su estructura, su composición. Es una obra maestra, artística, de acomodamiento. Fíjense nada más los paralelos. Ya les he hablado mucho que San Juan no trae lo que leímos ahorita, la institución del sacramento de la Eucaristía en la última cena. No lo trae. En cambio trae en el capítulo sexto todo un tratado sobre la Santísima Eucaristía. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que me coma vivirá eternamente. En lugar de esa narración de la última cena, de las consagraciones del pan y del vino, trae un paralelo maravilloso que es bueno que ustedes lo hagan. Tomen el capítulo 12 del libro del Éxodo, cuando los judíos van a salir de Egipto. ¿Cómo? Hay una analogía con la pasión de Cristo, según San Juan, en todo. Las hierbas amargas, ya les he dicho, la vara de hisopo que pone San Juan en manos de un soldado, y una esponja con vinagre. Pero una vara de hisopo es una hierba, no es un carrizo, no es una caña, no es una lanza. San Marcos, San Mateo, San Lucas, los sinópticos ponen una lanza. Pero ¿por qué San Juan pone una vara de hisopo? Porque es una hierba amarga con la que se come el cordero pascual. Ya les he hablado de los hornos donde se cocía el cordero pascual. Eran hoyos en la tierra, como los que nosotros hacemos para la barbacoa todavía en México. Y el cordero se crucificaba, se ponía en dos palos, uno vertical para que no tocase el suelo de tierra y otro horizontal para que no tocara las paredes de tierra. Era crucificado el cordero. La hora en que sacrificaban los corderos en el templo de Jerusalén era Beit HaEreedim, entre los dos atardeceres, las 3 de la tarde. A esa hora crucificaron a Cristo. Se comía el cordero pascual de pie, y la Virgen está de pie al lado de la cruz.
se comía deprisa, y deprisa lo bajan de la cruz. Deprisa viene José de Arimatea, Nicodemo, deprisa lo sepulta. Se come con pan ácimo y muere Jesucristo. Y él en su evangelio habla, ¿dónde está la levadura de los fariseos? ¿Qué es la hipocresía? Que no haya entre ustedes. O sea, en la estructura literaria, es un artista el que hizo el Evangelio de San Juan, y es San Juan. A fuerzas, la teología modernista quiere que los autores sagrados sean tontos. Tienen que ser tontos a fuerzas. Es un presupuesto. Y no, no eran tontos. San Juan, la familia de Cristo, era la familia de Judá, del rey David. La Virgen Santísima no era una mujer del pueblo ignorante, era una princesa descendiente de David, que trabajaba con sus manos, sí, que eran pobres, pero nobles. Esto lo vemos también con Juan Diego. Todo el mundo dice, Juan Diego era un pobre indio, mugroso, ignorante de lo peor que había. ¡No, señor! Se ha demostrado, era pili, les he dicho, era noble. Era un personaje que voluntariamente se hizo terciario franciscano, que voluntariamente se vestía con esos costales que ni protegen de la lluvia ni protegen del frío. Pero era por penitencia, por humildad. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de nuestro Señor Jesucristo, que sufrió tanto por nosotros. Eso no lo comprende la teología modernística. Que haya enamoramiento, que haya fe. Otro ejemplo de San Juan. En las bodas de Caná, se dice, al tercer día, o al cuarto, ya no me acuerdo. Pero si ven ustedes el capítulo primero y segundo del Evangelio de San Juan, van a ver que dice, un día hizo esto, al siguiente día esto, al siguiente día, y llegamos a las bodas de Caná. Es, si comparan con el primer capítulo del Génesis, los seis días de la creación, ahí están en el Evangelio de San Juan. Y cuando toca las bodas de Caná, corresponde a la creación de Adán y Eva, al santo matrimonio. Es una alusión, una repetición, un perfeccionamiento, un cumplimiento, una superación del matrimonio natural creado por Dios en el paraíso. Crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Viene Jesucristo a las bodas y con su presencia alegra el corazón del hombre, multiplica el vino, transforma el agua, como transformó la unión natural de hombre y mujer, unión biológica, unión en cierto modo animal, la transforma en un sacramento productor de la gracia. Entonces, la conclusión es que San Juan es un artista que sabe escribir perfectamente. ¿Cuándo escribió el Evangelio de San Juan? Lo escribió después de haber escrito el Apocalipsis, de haber recibido la revelación en el sentido estricto de la palabra. Es el único libro que se llama Revelación. De toda la revelación, el Apocalipsis es el único libro que se llama Revelación. Piensen en eso. Entonces, al escribir el Evangelio, es un artista, un gran actor. Miren, las cosas de Dios, la ciencia sagrada,
entre más la estudies, más te gusta. Entre más la estudies, más cosas descubres. Entre más la estudies, más profundizas. Porque también la Sagrada Escritura, mis queridos hermanos, es un misterio. Y los misterios son amor de Dios. Misterio de la Santísima Trinidad es un misterio de amor. El misterio de la Encarnación es un misterio de amor. El misterio de la redención complementario es un misterio de amor. Y el misterio, porque la Sagrada Escritura es misteriosa, ¿eh? Ah, sí, es misteriosa. Es difícil. ¿Qué se ocupa? Humildad, fe y trabajo, estudiarla. Estudiar hebreo, ¿es trabajoso, sí o no? Sí, 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 sí. Estudiar arameo, ¿es trabajoso? Sí, sí, sí. Estudiar griego, ¿es trabajoso? Pregúntenle al seminarista. Ojalá llegues a obedecer tú lo que dice el Vaticano. ¿Qué dice el Vaticano de ustedes, los sacerdotes? Que aprendan hebreo, griego, latín, arameo. Eso es. Y aparte la lengua nacional y las lenguas que ocupes, ¿verdad? El día de hoy, que no sabe inglés, no sabe nada, ¿eh? Así es que se ocupa mucho trabajo, mis hermanos, para penetrar en el misterio. Yo les decía, hablándole como siempre a las futuras religiosas, a las muchachitas que me vayan a escuchar un día en esta grabación, enamórense de nuestro Señor. Y van a penetrar en su misterio. ¿Quién eres tú? Pero eso viene poco a poquito. La primera pregunta que deben hacer ustedes, ahí está en el Evangelio de San Juan. Una vez que descubran a nuestro Señor. ¿Cómo lo descubrieron los discípulos? Entre ellos San Juan, era discípulo de Juan Bautista. Cuando Juan Bautista apunta, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y escucha esa voz del cielo, este es, fíjense las dos expresiones, este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco. Y Santiago y Juan y Andrés y Natanael y Pedro también, ahí van detrás de Cristo, lo siguen y le dicen una frase, en latín suena muy bonito: Magister ubi habitas, maestro, ¿dónde vives? Ah, mira, la calle San Blas, 19A. ¿Dónde vive nuestro Señor? ¿Y él qué le responde? ¿Le da la calle y el número? No. Come and see. Vengan y vean. Y se quedaron platicando con él toda la tarde. Ese es el inicio del enamoramiento, sobre todo para las muchachitas que quieran a Dios. Y entonces, poco a poquito, van entrando en ese misterio. ¿Quién eres tú, Señor? Es Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es Dios que se hizo niño en el seno purísimo de María, que tomó nuestra carne. Y eso hace tu felicidad. La religiosa es la mujer más feliz del mundo. Sí es buena religiosa, ¿eh? No, no. Es una amargada. Porque su esposo es Jesús.
que vive con él, porque su esposo no se va a morir nunca, porque su esposo no la va a traicionar nunca, porque su esposo le va a dar todo, absolutamente todo, porque a su esposo lo va a tener en el cielo. Aquí, decían ustedes, nos casamos para toda la eternidad cuando se casan aquí. Y por ahí hay canciones, amor eterno, ¿cuál eterno? El matrimonio es para esta vida, nada más. En el cielo no va a haber matrimonio, entiéndanlo. Seremos como los ángeles, dice nuestro Señor, que ni se casa ni toma esposa. No se enojen, pero si se muere la esposa y el hombre queda viudo con cuatro niños chiquitos y tiene que trabajar, ¿y quién los va a cuidar? Híjole, ¿qué hace? Miren, en el Antiguo Testamento, Dios puso eso en el Antiguo Testamento, que se case con la hermana de su esposa. Pues sí, para que cuide los niños, para que siga adelante el matrimonio, ¿verdad? La ley del levirato. La iglesia quitó eso, y puso un impedimento que se llama de afinidad. Un hombre se casa con María, se muere María. María tiene una hermana, Rosita. Y dice, bueno, pues la que sigue, a ver, Rosita, vente tú. No se puede, en la iglesia católica no se puede, ese matrimonio es inválido. Porque por respeto, por decencia, porque estamos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios permitió que un hombre tuviera muchas mujeres. En el Nuevo Testamento ya no. Y al inicio no fue así. Son palabras de Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, ese hombre quedó viudo, se le murió su señora, y llora, 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 llora. Pero el niño dice, mamá, el otro, quiero comer, y el otro, papá, mi ropa está sucia. Y el otro nomás llora, ve, ve, ve. Hay que cambiarle los pañales, ¿no? Y llega otra muchacha que quiere mucho a los niños y pues también quiere al Señor. Y viene el Señor con esa muchacha, conmigo que soy sacerdote. Señor cura, ¿nos podemos casar? Pero si tú eras casado. Sí, pero se murió mi mujer. A ver, tráeme el papel, aquí está. Requiesca timpacho. Se murió la señora. ¿Qué dice el padre? Pues sí, te caso. ¿Cómo no? Pues, ¿para qué se murió aquella mujer? No se debía de haber muerto. ¿Se puede casar por la iglesia, sí o no, y esa mujer, sí o no? ¡Claro que sí! Y lo mismo al revés, Porque el matrimonio no es eterno. ¿Qué dice? Eternamente, vamos, no. Acuérdense cuando vinieron los saduceos, malvados, con nuestro Señor Jesucristo. Oye, Rabí, respóndenos esta pregunta. Un señor se casó con María. Perdón, una señora, María, se casó con Federico y se murió. Y luego se casó con su hermano Mario y se murió. Y luego se casó con siete y al final se murió la mujer. Allá en el cielo, de esos siete, ¿cuál va a ser su marido? Poniendo en una trampa a nuestro Señor. Y nuestro Señor se rió de él y le dijo, ustedes no conocen las Escrituras. En el reino de los cielos seremos como los ángeles. Allá no va a haber marido mujer, en ese sentido, no, no, no. Eso es lo que les expliqué ayer, que es la
tribulación de la carne. Que San Pablo les dice a las muchachitas que quieren ser religiosas: mira, sean como yo. Él no se casó, San Pablo. Se dedicó a Dios y es el apóstol que más trabajó de todos los 12 apóstoles. Quiero ahorrarles la tribulación de la carne. La mujer casada ríe, canta, brinca, baila, y al rato llora y llora y llora. Y otra vez brinca, canta, baila y salta, y otra vez llora y llora y llora. Así se la pasa. Mi marido, qué guapo es. La señora nos dijo una vez a las más grandes, ¿no? Mi marido es cultural. Oh, como una escultura. Lo adora. Y al rato viene. ¡Ay, mi marido! Ándale, bueno. Eso no lo tiene la monjita. Porque es encantador. Porque lo traiciona. Otro señor malvado, una vez con su señora, cumplieron, no sé, 25 años de casados, o 50 años. Y me dijo ahí delante de todos: monseñor, yo quiero mucho a mi vieja. Nunca le he pegado en la cara. En la cara. Ya es algo, ¿verdad? Ya es algo. Por eso les digo, el consagrarnos a Dios, el ser de Dios, es otra cosa. Es un misterio, ¿eh? Un misterio de amor inmenso. El que lo entiende lo goza. Y es un gozo de aquí en la tierra y de allá en el cielo. Él es el sumo sacerdote. Él es la iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia? El cuerpo de Cristo. El cuerpo místico de Cristo. En ese sentido, mis hermanos, se puede hablar que todos somos un signo sensible que produce la gracia. Somos un sacramento. Así lo toma el Concilio Vaticano II, y en ese sentido es admisible. Como les digo, en un sentido metafórico, no en un sentido estricto, no en un sentido científico, no en un sentido teológico, jurídico, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu.